Hemos decidido cambiarle el nombre de Peña por Festival, considerando la cantidad de bandas y artistas que se han sumado a esta convocatoria solidaria, y como hemos visto de que son muy diferentes géneros los que van a participar, bueno, por eso decidimos llamarle Festival Solidario. Y bueno, la convocatoria es amplia, la grilla es altísima, es enorme, extensa. Vamos a arrancar desde las 3 de la tarde hasta las 10, 12 de la noche, probablemente se extienda. Y van a participar, bueno, diversos artistas de Santiago, como por ejemplo Mulieris, Demi Carvajal, ¿Qué te importa?, Sombras y Trapos, Fusa, que es un grupo de teatro, Migui Cáceres, Álvaro Tinetti, Astilla Rock, Amortiguados. Va a haber una grilla, como te digo, extensa y de diversos géneros. Así que esperamos que exista una convocatoria grande y sobre todo, bueno, vender entradas. Hemos querido poner una entrada a un precio popular, de manera que la gente, más allá de que por ahí no pueda ir al festival o estar presente, por lo menos pueda colaborar comprando una entrada. Esto va a ser el día domingo 2 de junio, a partir de las 3 de la tarde, en Terra Viva, calle San Martín. No recuerdo la numeración en ese momento, pero bueno, es un lugar popular que todo el mundo conoce por las peñas que se realizan. ¿A dónde se puede adquirir las entradas? Bien, las entradas están a la venta en Utopía, Independencia 9 de julio, en Óptica Croma, calle 9 de julio, en la Subsecretaría de la Niñez, en la oficina de prensa, con Mariana Sayago. Bueno, yo tengo entradas también para vender, que las estoy repartiendo por ahí por teléfono. Y en la banda tenemos dos puntos de venta, en el Hotel Trento, que ahí está Cecilia Fator a cargo, y en Maxi Kiosco Chucho, sobre Avenida Besares, a frente del Veredón, que es de fácil acceso, digamos, para la gente de la banda. Hay que destacar la solidaridad, ¿no?, de los artistas que se han sumado a eso. Completamente. Es lo que más podemos destacar de este festival, de esta movida. Yo estaba muy asombrada porque el día que hago la convocatoria por Facebook, ese mismo día tenía la grilla cubierta, o sea, con más de 20 artistas. Y esa noche, asombrada con la mamá de Tiziano, que le comentó, ella me escribía y me decía que estaba asombrada la rapidez con la que nos hemos movido.